Piloto que esperábamos y está saliendo hasta ahora todo bien. Cami, un evento, la verdad que muy grande. Siempre acompañándolo a Luciano. ¿Cuántos corredores tenés hoy, Luchi? ¿80? Sí, cerca de 80 corredores, sí. Es un evento deportivo y turístico a nivel nacional. Digo, y pese a la situación económica y las dificultades que tenemos, que sea acá en Salto, hace que tengamos capacidad hotelera. Toda esta gente estuvo el fin de semana acá, algunos se quedan a dormir, otros no, pero están consumiendo acá. Los restaurantes llenos, los almacenes, la despensa, los kioscos. Así que, y también disfrutando. Un día de un poco de calor, lo mismo había Juan y Bracho, bueno, un poco convulsionado todo, pero es joven y tiene mucho futuro, así que lo vamos a seguir acompañando, Juan. Sí, seguro. Tuvo mala suerte hoy, ¿no? Sí, la primera manga fue una manga muy peleada, ganó. Casi me hace morir el enano. Y sí. Y ahora la segunda manga, la largada, se trabó y volcó y bueno, lo tuvo que sacar la ambulancia, así que no sé, fue recién, así que todavía no sé cómo ni cómo termina el campeonato ni cómo está Juani. Necesitaba 48 puntos para ser campeón. Claro, lo que pasa es que como de las fechas que vos corres en el año podés descartar tu peor fecha, yo no sé cómo se dan los resultados ahora. Lo que pasa es que podés descartar dos. Claro, por eso no sé, Juani descartando, cómo quedaría ahora el resultado. Creo que es campeón igual, pero no sé. Sí, porque el otro día sacando cuenta que tuvimos, él salió segundo en las dos, era campeón, pero si ganó la primera... Ahora la segunda sumó cero, claro, entonces no sé. Pero ganó la primera. Puede descartar la de cero. Sí, puede ser. Bueno, felicitaciones por acompañarlo. Y aparte, la verdad, el día, el espectáculo, los equipos son increíbles. Sí, los equipos y cómo está todo armado, la verdad que quedó hermoso. ¿Nos vamos para Arroyo? Nos vamos para Arroyo, está la sortija hoy también. Así que un fin de semana lleno de eventos. Arroyo Dulce con la calor. Pero Cristo Rey, allá vamos. Así que hay espectáculos, hay gastronomía. El pueblo de Arroyo siempre... En esta época, además con mucho apoyo de instituciones intermedias, estaba Los Rebeldes, que es el grupo de moteros allá, que se cargaron prácticamente la fiesta encima, y sin colaboración, sin trabajar con los privados, con las instituciones, creo que la etapa que viene es esa, ¿no? Que podamos trabajar todos juntos, el municipio solo no puede, los privados solo no pueden, necesitamos apoyarnos mutuamente para seguir teniendo estos eventos de primer nivel. Así que, no sé si decir contentos, pero sí muy conforme. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a ustedes.